Ok, así que bienvenidos a la clase de Bolsa Valores. Okay, hoy es diciembre 19. Okay, así que vamos a empezar con la clase. Y hoy vamos a hacer unas lecciones. A lo mejor no han visto esta nueva lección. Okay, vamos a aprender uno, cómo usar los promedios móviles y usar dos indicadores nuevos. Uno que se llama el ADX y el DMI Indicator. Okay, que se usa en conjunto con esta estrategia. Así que habíamos hablado hace una semana sobre usando lo que usamos, la estrategia que usamos, los tres promedios móviles importantes, el 200 promedio móvil, el 50 promedio móvil y el 200. Okay, y esta es una de las estrategias que nos gusta aquí. Una es que nos gusta, que se llama Dragging the 50 EMA. Simple Moving Average, okay, que es un promedio móvil simple. Okay, cuando miras que el precio sube y empieza a rebotar sobre el 50 promedio móvil, okay, cuando rompe, okay, este es un punto de compra. Así que esta es una de las estrategias que nos gusta, ¿ver? Viendo cuando rompe, este sería alcista. Si lo rompe alcista, sería un trade a la alza. Okay. Otro promedio móvil, que patrón que ocurre sobre los promedios móviles, okay, es cuando viene el mercado, rompe el 50, como lo hizo aquí, y vas a ver que hace un doble piso sobre el 50. Así que lo rompe, porque ves que el promedio móvil inicialmente es un techo, lo rompe, regresa y se convierte un piso, un lugar donde rebota y de ahí va a la alza. Okay. Así que en estos rebotes, especialmente en el segundo rebote, es bonito lugar de compra. El tercero es similar, lo mismo, solo que con un rebote. En vez del doble rebote, solo viene, rompe el 50 y lo regresa, lo usa como un toque y se va a la alza. Okay. El otro patrón que puede ocurrir es cuando rompe el 50, regresa, pero no regresa al 50, regresa al 20 promedio móvil, ahí rebota y de ahí se va a la alza. Y en esta zona es donde buscamos, como un extra confirmante, van a poder usar los dos indicadores que vamos a aprender hoy y los patrones de velas. Okay. Y esto es bien importante porque si solo aprenden a usar estos promedios móviles junto con el ADX, DMI y los patrones de velas, pueden encontrar puntos de compra muy altos de probabilidades en las acciones. Y también voy a enseñar cómo escaneamos por estos, ¿no? Y subir las fórmulas, ¿verdad? Para escanear. Hay un software adicional, no es de nosotros, es un software de gráficos que he puesto ahí, que puedo negociar con la empresa. Si van a vicenteluz.com, a mi página, hay un link especial donde pueden coger un precio especial, un descuento sobre los gráficos. Y lo bonito de esos gráficos son similares a los de Stock Charts, que son gratis, pero la diferencia aquí que con TC2000 puedes escanear. Okay. Ahora vamos a ver aquí, lo mismo aplica para señales inversa. Cuando tú miras que viene bajando, pelea sobre el 50 promedio móvil y de ahí lo rompe, bonita señal bajista. Este es un patrón bien bonito para un trade bajista, para colocar un put. Cuando miras un doble techo, okay, que el mercado sube, hace un techo, sube, hace otro techo, y de ahí rompe el 50. Y como siempre digo, que cuando viene, rompe el 50, casi siempre regresa al 50 y hace este 50 que era un piso. Ahora se convierte en un techo, choca, así que aquí puedes entrar en cuanto choca y cae otra vez a la baja. Lo mismo al revés, cuando rompe el 50, a veces no regresa todo hasta el 50, regresa al 20 promedio móvil, ahí choca y continúa bajista. El otro patrón, lo mismo que vimos al alcista, solo al revés, rompe el 50, hace un doble techo sobre el 50. Y de ahí va a la baja. Okay, igual que aquí, rompe el 50, doble techo, va a la baja.
Y puede hacer, en vez de un doble techo, solo un techo una vez, ¿eh? Que rompe y va bajista. ¿Okay? Así que hay un scan, ¿okay? Que voy a, perdón, postearlos ahí también en el sitio, y lo voy a poner en el, lo voy a poner como un PDF en el chat de Telegram. ¿Okay? Que hay varias formas de escanear. ¿Okay? Y podemos escanear varios de estos patrones. Así que lo bonito ahí, que si yo quiero ver, por ejemplo, vamos a enseñar el primero, donde yo ya lo he creado. El scan ahí. Okay, y voy aquí a My Easy Scans. Por ejemplo, quiero ver todo el Blue 50 Failure. Right? Ese es el scan de que está rompiendo el 50. Boom. Y ya me enseña todas las empresas que estaban rompiendo el 50 hoy. Así que me lo hace, por ejemplo, hoy 8 empresas están rompiendo el 50. Ahora, lo bonito es que podemos verlo rápidamente. Yo tengo programado aquí el 50 promedio móvil, es azul. Este es el rojo. El gris, el 34. El 8 y el 20 están en verde. Así que he abierto 5 promedios móviles, right? 8, 20, 34, 250. Vamos a ver, el que estamos viendo aquí es el azul, que es el rompimiento del 50. Así que aquí trató de romper el 50 y no pudo, pero todavía no tenemos un patrón ahí. Pero ya nos dice vigila, porque está el software detectó que estaba cabal sobre el 50. Así que aquí podemos ir a ver, por ejemplo, este igual rompió el 50 y regresó. Regresó al 50. Este rompió el 50 y regresó. Este regresó, rompió el 50, pero no ha hecho ningún patrón. Por ejemplo, aquí también, cuando rompe los 200, puedes reemplazar el 50 por el 200. Miren aquí cómo tocó una vez el 200, tocó dos veces el 200 y aquí terminó rompiendo el 200, que ese es otro que vamos a ver. Miren ahí, bonito trade que hubieran tenido entrando a cabal aquí cuando rompe el 200 promedio móvil. En este, o aquí fue un buen ejemplo, boom, 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 de dragging, la estrategia de dragging el 50. Miren la línea azul, cómo estaba peleando sobre el 50, peleando sobre el 50, peleando sobre el 50. Cabal, aquí rompió el 50. Aquí hubiera sido basado la estrategia que estamos enseñando hoy, el punto de entrada. Y miren cómo corrió, right? De 38 subió hasta 46. Right? WLKP. Right? Miren cómo está peleando, peleando, peleando. Aquí está uno que podría ser un dragging el 50. Está tratando de romper este 50. Vamos a ir EPQ. Aquí también podemos buscar los Red 200 failures, los que están rompiendo el 200. Por ejemplo, Facebook. Ahí es uno que hemos estado viendo por un tiempo, Facebook. Okay. Miren cómo cabal aquí trató de romper el 200, rompió el 200 y ha estado peleando. No ha podido superar este 200 y ahora vino aquí, hizo Doji, Shooting. Señales bajistas sobre el 200, así que igual estamos en un bonito señal diciéndonos, ha estado lateral los últimos días, pero está dando punto de entrada aquí, rompiendo el 200 a la baja. Pfizer tiene una resistencia del 100 y 200, vamos a verlo. Aquí, excelente, Francisco, vamos a ver PFI. Ok, así que aquí vemos cabal, miren cómo rompió siguiendo la estrategia aquí. Rompiendo el 200, hubiera sido tu primer trade. Ahí vino, tocó otra vez el 200. Otro trade. Ahora, Pfizer, okay, está ahí cabal sobre este. Así que para una entrada aquí, si ha estado tocando aquí el 50, tendríamos que ver que rompa este punto, que rompa el 50 a la alza. Tendríamos un bonito trade, que vamos a aprender también cómo confirmarlos con estos dos indicadores que van a aprender hoy nuevos, el ADX y el DMI, que te ayuda a confirmar bonito los trades. Okay, si está rompiendo
también lo vas a confirmar con estos dos que vamos a explicar ahora. Ahora estamos viendo solo ejemplos de esto, que esto es una buena herramienta. Por ejemplo, si van, por ejemplo, RB Trader, que es nuestro Option Shark, y escanean las acciones grandes, right? Por ejemplo, si yo voy aquí hoy y miro cuáles son los trades más grandes de hoy. Por ejemplo, si miro, hubo un trade en NFX de 360 mil. Okay. O por ejemplo, aquí miro, hubo un trade grande de 9 mil, no es tan grande, pero NFX, pero puedo usar esto como una lista. Okay. Y miro cuáles nos están dando puntos de entrada. Así que, por ejemplo, si miro STX, pero no me está dando ninguna entrada porque no está rompiendo ni el 50 ni el 200. Okay, miro, pero uso esto como una lista, right? CNC. Voy aquí a CNC. Okay. Y ahí obviamente aquí me estaba dando un punto de entrada. Mira cómo regresó y otra vez dio el kick, pero no hay punto de entrada. Pero la idea es doble confirmar, right? Que aparezca en Option Shark y que tenga también, si miramos, por ejemplo, hoy no hubo solo una compra, pero no era de 9 mil dólares, no era tan grande de DB. Okay. Ahora, si hubiéramos ido, por ejemplo, una compra de CallsDB y estamos aquí, miren aquí, es lo mismo que aparece con el 50, rompiendo el 200 promedio móvil, boom, y hizo, como siempre decimos, era un techo. Y aquí lo vino a usar como un piso. Ok. Y cabal, aquí te dio el patrón, right? Que es la lección que vamos a cubrir también de patrones. El Doji Bull. Doji con una vela toro. Rebotando sobre esto. Te dio bonita señal de entrada aquí. Y corrió. Pueden ver de 16 a 19. Right? Por ejemplo, esta es una que di la semana pasada. Miren cómo rompió el 50, vino y lo usó como un soporte. Así que usamos la estrategia rompiendo, usó como un soporte y ahora están queriendo empezar a caminar. Así que este es un ejemplo de rompiendo el 50 usando como support, igual que Twitter, lo mismo, ¿ve? Rompió el 50, ahora lo está usando como un piso, ¿ve? 50 es esta línea azul, así que aquí buscaríamos patrón para que nos dé un patrón ahí sobre 50 para un trade alcista. Por ejemplo, miren Sam, okay, uno que rompió, boom, regresó. Miren el bonito martillo que ha hecho sobre el 200 promedio móvil, listo para caminar a la alza ahí. Okay, así que aquí estamos viendo ejemplos. Así que a mí me gusta buscar acciones ahí. También busco en el otro de nuestro software, right? Snoopwire. Okay, recuerden que Snoopwire, este es el software que escanea las empresas que están siendo mencionadas por los traders grandes en Twitter. Así que espían las cuentas de Twitter de los grandes. Por ejemplo, hoy el más mencionado fue Apple. Así que baja Apple. Ok. Y por ejemplo aquí, right, Apple habíamos visto un rompimiento aquí. Bajó, pero entonces te dio otro punto de entrada cuando rompió el 50 ahora a la alza. Ay, miren cómo vino y rompió el 50 alcista. Y ya caminó de 113, hubieran podido entrar a 116. Te hubiera dado bonita señal. Así que ahora la otra señal sería si rompe de nuevo a la baja el 50. Si miramos Nike, por ejemplo. Okay, por ejemplo, hoy me estaban preguntando en el chat, que lo podemos ver junto, Netflix, right? Pero fíjense que Netflix, okay, ya cuando ya sale la noticia, y esto es muy importante en la bolsa de valores, right? Cuando me estaban preguntando, okay, que Netflix fusionándose con Facebook, right? Cuando ya sale la noticia, ya estás muy tarde, right? Así que no,
No te puedes guiar por la noticia. Una vez lo escuchaste en la noticia, ya estás tarde al juego porque ya el movimiento ocurrió. Es el error de novatos, ¿verdad? Que miran el anuncio en la prensa. Oh, mira, Facebook está comprando Netflix, ¿verdad? Y quieren comprar las acciones de. Y eso es perseguir el mercado. Mira cómo el mercado ya había reaccionado meses antes, ¿verdad? Anticipando esa movida. Mira cómo se había ido de $100. Boom, en 3 días se fue hasta 130. Así que aumenta entrar ahora, ya estás tarde a la fiesta, ya la noticia ocurrió. Ahora, y de todas maneras, tienes que entrar. Por ejemplo, aquí hubieras entrado porque mira cómo rompió el 200. Boom, vino y regresó y rebotó sobre el 50. Aquí podría haber comprado basado en la estrategia, ¿verdad? Del rompimiento y viniendo a rebotar. Y cabal te dio un doji, un martillo, te dio bastantes señas para comprar Netflix antes de la movida. ¿Sí? Ahora entrar, ya estás tarde. Ahora tendrías que buscar al revés. A lo mejor cuando rompa aquí, el 50. O cuando rompa el 200. ¿Ok? Así que eso es muy, muy, muy importante. ¿Ve? No se deben guiar por las noticias. ¿Ve? Y alguna vez sale la noticia, ya estás tarde. ¿Ve? Tendrías que saber un mes antes la noticia para poder haber aprovechado. Okay. Vamos a ver aquí Disney, right? Por ejemplo, Disney. Okay. ¿Cuándo hubieran podido comprar en Disney? Okay. ¿Cuál era la señal? Rompiendo este 200. Miren, cabal, aquí rompió el 200 y todavía te dio otra oportunidad. Casi siempre hace eso, right? Rompe, viene, rebota, te dio un martillo, te dio un doji bull. Okay. Aquí listo para rebotar. Okay. Y ahí, si compraste aquí 98, se fue bonito de 98 a 105. Aquí hubiera sido el punto de comprar Disney. También aquí te dio oportunidad. Miren cómo rompió el 50, vino y rebotó sobre el 50. Hay que la línea azul. Okay, rebotó, ahí también hubieras podido comprar, rebotando sobre el 50 promedio móvil. Nike. Y recuerden que Nike, por ejemplo, ¿qué está haciendo Nike? Lo que estábamos anticipando, rompió el 50 y ahora ¿qué está haciendo? Usándolo como un soporte. Porque recuerden que muchas veces cuando si nosotros compramos aquí cuando rompió, no quiere decir que de una vez se te va a ir. Inicialmente se fue aquí, que se fue de 52 a 53, pero muchas veces regresa, rebota y de ahí se va a la alza cuando rompe, lo que está haciendo ahora Nike. Okay. Así que y hoy hizo un doji, ¿eh? Si mañana hace un doji y de ahí un bull, es otra reentrada en Nike. Okay. Y tienes que ver el gráfico, ¿verdad? Ahí cuando rompe el trade, okay, muchas veces todo el mundo quiere, obviamente, cuando compramos que el mismo día se vaya a la dirección. Pero acuérdense que las bolsas no funcionan de esa manera. Muchas veces viene, la estrategia todavía está válida aquí en Nike, porque aquí rompió y ahora está haciendo el test. Ahora, ¿qué yo hago? Si yo miro que rompió y entré aquí un contrato, yo miro que viene aquí mañana, hoy es un doji. Si mañana nos hace la combinación esa fuerte, ¿verdad? Que es Doji Bull, que es uno de los patrones que nos gusta, ahí es un muy bonito para añadir. Yo le agrego un lote ahí. Okay, le pongo otro lote en mi contrato. Y de ahí es cuando corra, va a la alza. Similar, por ejemplo, como Disney. ¿Verdad? Cuando entraste aquí, boom, le pusiste un lote. Cuando viste aquí que te hizo un Doji Bull con un gap. Y ahora te hizo otro Doji Bull, te dio dos señales. Ahí le hubieras podido agregar un lote. Okay, entonces cuando rompe el 200, agregas otro lote. Cuando viene y rebota en el 200, agrega otro lote. Y ahí agarras una corrida en las acciones, right, que te están dando señales para entrar en este trade. Okay. ¿Alguna otra
Vamos a ver aquí, pero antes de que seguimos a la otra. Por ejemplo, si aquí puedes agarrar una lista, por ejemplo, Tausa, vamos a ver Tausa. Las acciones de Tausa. Ok. Así que en Tausa te dio entrada aquí rompiendo el 200. Vino, rebotó. Mira cómo te hizo un Doji Bear. Señal bajista chocando sobre el 200 promedio móvil, que es esta línea roja. Te dio otro punto de entrada. Aquí te hizo un kicker, right? Alcista, un fuerte reversal pattern sobre el 200. Ahora, ¿qué está haciendo, right? Ahora ha hecho rompimiento del 50. Y ha hecho doji, doji y bull. Así que ahora tendrían una entrada en Tausa a la alza. Right? Basado en la estrategia, rompiendo el 50. Okay. Ahora confirmándolo, okay, con los nuevos indicadores, no nuevos, pero van a aprender los nuevos, okay. Vamos a aprender lo que se llama el Average Directional Index, que se conoce como el ADX. Okay. Jay Wilder desarrolló este ADX para evaluar el crecimiento de una tendencia. Okay. ADX es un oscilador que fluctúa entre 0 y 100. Okay. Obviamente 20 siendo lo más bajo, 40 siendo una tendencia fuerte, 20 es una tendencia débil, 40 es una tendencia fuerte. Así que el ADX mide la tendencia. Okay. Igual, alcista o bajista, cuando las tendencias están subiendo. Okay. Así que por ejemplo aquí podemos ver, mira cuando el precio aquí estaba subiendo, este ADX estaba subiendo. Okay. Cuando el mercado estaba lateral, esto está lateral. Así que el ADX te ayuda a ver cuando el mercado ya está corriendo en una dirección. Por ejemplo aquí, el precio estaba corriendo a la baja y el ADX estaba enseñando que había una tendencia ahora bajista. Recuerda que siempre sube el ADX igual cuando hay una tendencia alcista o hay una tendencia bajista. Okay. Así que por ejemplo aquí, cuando tú miras que la línea está baja aquí, okay, no hay tendencia. Okay. Y ahí, si cuando entras cuando no hay tendencia, el mercado, okay, va a ir lateral aquí como hizo Doji, Doji, Doji. Okay. Así que aquí, okay, el ADX, un reading arriba de 40 puede indicar una tendencia fuerte alcista, igual que una tendencia bajista. Okay. Y aquí al lado pueden ver el rating, cuánto está, right? Si está arriba de 40, ya te está diciendo que hay una tendencia fuerte o alcista o bajista, dependiendo de la dirección que esté yendo el gráfico. Okay. Y el periodo naturalmente viene de 14 y 9, que voy a enseñar cómo agregarlo ahora al gráfico. Pero pueden ver aquí, right? Una vez ya está y miras este index, sabes que hay una tendencia fuerte en esta dirección. Así que voy a quitar aquí, okay, y voy a enseñar, okay, cómo colocarlo. Así que voy aquí al gráfico, okay, y pongo ADX. Okay. ADX indicator. Okay. Si quiero hacerle clic, ahí puedo editarlo en el periodo 14 y 9. Right? Si regresan aquí, pueden ver. Okay. El DX period 14, el average period 9. Okay. Que DI period 14. Ok, y aquí pueden ver, perdón, si lo hago en el ADRX, el period aquí lo puedo cambiar a 9. Ok, así que pongo el ADX 14, el ADRX period 9. Ok, ahora aquí pueden ver
la tendencia, right? Pueden ver cuando el market está en la tendencia. Obviamente, si lo dejan a 10, si lo ponen aquí en 10, right, no va a haber mucha diferencia, right, entre 9 y 10 en el periodo aquí. Okay. Así que si vemos cualquier acción, okay, por ejemplo, ponemos Apple, okay, cuando esto está subiendo a la alza, okay, el mercado está en tendencia, como aquí habíamos visto, esto estaba subiendo, la tendencia estaba subiendo. Igual que aquí, cuando estaba la tendencia bajando, right, que había una tendencia bajista, esto estaba subiendo. Así que lo ideal que quieres ver es porque que se mueva, right, que haya una tendencia, que esto esté yendo en una dirección. Ahora, lo debes de usar, okay, en conjunto con lo que se llama el DI. Okay. El DI, okay, que es que vamos a aprender aquí con el DMI, okay, y lo van a poner separado aquí. Hay una línea verde y una línea roja. Okay. Cuando se cruza estas dos líneas, si la verde, okay, que es el DI positivo, cruza arriba del DI negativo, okay, que son fórmulas matemáticas. Esta es una fuerte confirmación para tu entrada de tendencia. Así que si estás comprando un call y tú estás viendo que está rompiendo el 50 y este también está cruzando, es bonita señal. O al revés, miren como aquí, la verde cruzando a la baja, fuerte señal que iba alcista. Y aquí, por ejemplo, se cruzó y aquí te empezó a decir que la tendencia empieza a comenzar, right? Que empieza a tener una tendencia el mercado. Okay. Miren aquí, right? Cómo cruzó, okay, el ADX yendo a la alza, así que estaba diciendo que estaba en una tendencia. Aquí es un Doji Bull, esto cruzando, el verde poniéndose arriba del rojo, bonita señal alcista. Igual que en esta, miren aquí. Boom. Aquí el rojo cruzó a la alza, quiere decir tendencia bajista, y estaba rompiendo el 50 promedio móvil, right? Vino, lo rompió, lo probó. Así que teníamos el patrón de los promedios móviles y este cruzándose a la baja. Así que teníamos un extra confirmante y el ADX empezando a ir a la alcista. Okay, así que el Extreme Price Rule. It is found by noting the low point of the day. O sea, con el DX, cuando se cruza el DI crossing, cuando se está cruzando el DI o el D positivo o el DI negativo. Okay. Y dependiendo a dónde cruza es si va a la alza o a la baja. ¿Sí? Okay. Así que por ejemplo aquí, miren cómo vino, el rojo cruzó. Okay, que este es el DI negativo, cruzó el DI positivo, así que fue a la alza. Y miren aquí, right, rompió el bajo, fue lateral y mira lo que vino después, bonito trade bajista. Okay. Miren aquí, right, miren cómo aquí se cruzó y tenía un banderín, rompió el banderín. Y ese se estaba diciendo alcista y vimos la corrida. Cruzó. Ok. Aquí vino. Aquí no tenía ningún patrón. Aquí vino y cruzó a la alza. Rompió el 50 promedio móvil. Aquí te dio otra entrada rompiendo el banderín que formó en esa dirección. Así que este DMI, muy bonito trade. Miren aquí cómo rompió. Y este es un bonito ejemplo donde tiene un ADX y tiene un kicker, el patrón que nos gusta bastante, el kicker, un bull kicker rompiendo el 50. Y cabal se fue a la alza ahí. Okay, miren aquí. Boom, no había tendencia. Aquí empezó la tendencia y aquí lo cruzó. Okay.
rompiendo este nivel y pues, hay que tener un buen punto de reentrada cuando se cruzó de nuevo. Miren aquí. Vino el cruce, entonces tú vas al gráfico y miras y cabal estás viendo que está rebotando sobre el 50 promedio móvil. Y va a nuevos altos aquí. Miren aquí. El ADX cruza. También la próxima semana voy a enseñar cómo usar Stochastics en conjunto con esta. Snapbacks de Stochastics. Pero miren aquí cómo cruzó. Aquí. Boom. Y de ahí estuvo rebotando sobre el 10 y el 20. Pero aquí rompió el 50. Boom. Pero este se mantuvo bien separado. Y además se separa aquí. Fuerte tendencia aquí. Vamos a ver aquí ejemplos en el chart. Así que para agregarlo, lo agregan aquí. Ponen DMI. Perdón, quiero poner aquí indicators. Solo voy a buscar indicators. DMI. ¿Dónde está el indicator? Estos son symbols. Segundito, porque me está. Voy a abrir otra vez. Pum. Add. Indicadores. Y voy a ver aquí. Directional movement. Aparece, perdón. Directional movement. Voy a borrarlo. Y aquí podemos ver la verde y la roja. Así que, por ejemplo, en los cruces es donde quieres ver. Así que miren aquí, bonito. Miren este, cómo se cruzó. Y cabal, te había dado doble señal, ¿verdad? Porque había hecho rompimiento del 50, que es la línea azul. Vino y rebotó en el 50 cuando estaba cruzando. Boom, ahí hubiera sido un rebote del 50. De ahí rompió el 200, así que y acababa de cruzar, así que es otro punto de entrada. Ahora aquí vino, rebotó sobre el 50 con un Doji Bull y había cruzado, otro bonito punto de entrada. Ahora aquí se había cruzado bajista y rompió el 50 a la baja, así que aquí hubieras podido entrar. Y miren, un trade se fue de 110 y fue a tocar, que es 105 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días. Bonito trade, más con options. $1 es un movimiento de $5, te paga bastante. Ahora aquí, ¿qué había hecho? Otra vez, aquí cruzó alcista. Así que aquí hubieras podido entrar. En 1, 2, 3 días ya estarías positivo en ese trade de Apple. Por ejemplo, viendo Tulsa. Miren cómo Tulsa está bonito, porque mira la tendencia, está empezando a decirte alcista. Aquí había cruzado diciendo alcista. Y hoy, cabal, vimos ahora mismo que hace unos días rompió el 50. Así que en Tulsa tenemos un trade donde todavía podríamos entrar, right? Está para alcista, porque está rompiendo el 50. Está el directional movement diciéndonos alcista y la tendencia nos está empezando a decir que está empezando una tendencia porque esto está empezando a subir. Así que ahí tienes un trade de alta probabilidad de éxito. Que en otra clase vamos a enseñar que yo también miro. Este es uno que estaba viendo hoy para darlo como el trade del día. Miren el MACD también. El MACD, miren cómo ha hecho un bajo. De ahí hizo un bajo más bajo, ¿verdad? Pero el MACD hizo un bajo más que alto. Hay una divergencia. Y de ahí hizo un bajo casi igual y otra vez más alto. Y está cruzando la línea cero. Así que aquí también tenemos confirmación. Que a mí me gusta poner también el MACD en esta estrategia. Así que tenemos confirmación del MACD, confirmación del Directional Movement.
Y esta nos está diciendo que hay una tendencia y cabal, vimos el patrón que nos gusta, a ver, rompimiento del 50 promedio móvil. ¿Y qué patrón tenemos ahí? Un doji, doji, bull, que es el patrón que nos gusta. A ver, cuando doji es cuando es una vela chiquitita, chiquitita, y ahí viene una vela toro, esa combinación es solo cuando hay un doji bull fuerte. Así que aquí nos gusta, me gusta Tausa. Okay, vamos a ver preguntas. A ver, dice WOR. Hay earnings para mañana. Así que WOR. Vamos a ver WOR. Okay. Así que WOR. Por ejemplo, aquí, cuando te vio bonito, aquí rompió el 50. Okay. Y miren como aquí, cabal te rompió el 50. De ahí vino y tocó. Y te hizo un doji bull sobre el 50 y aquí estaba cruzando, así que aquí te dio otro buen punto de entrada. Ahora mismo, ¿qué tenemos? Right? Ha cruzado bajista, el MACD está como lateral, pero no hay ningún rompimiento ni del 50 o el 200. Podríamos ver LLY, sí, miremos LLY. Okay, así que, ¿qué vemos ahí en LLY? Right? Vemos uno, el ADX, empezando a decir alcista, así que hay un nuevo cruce del alza. Cuando vemos este ADX diciendo está cruzando alcista, okay, tenemos que empezar a decir, ok, vigilar las 50, empezar a buscar señales alcista. Right? Ahora acaba de chocarse con el 50. Y está aquí el 200. Así que yo estaría buscando patrones aquí, ¿verdad? Un rompimiento de estos para un señal alcista. Más que el ADX me está diciendo alcista. Okay. Pero ahora todavía está cabal ahora encima de este 50 promedio móvil. Que esto sirve para nuestras acciones de marihuana. Si co quieren coger un punto más exacto, ¿verdad? Por ejemplo, CBIS, que es uno que estamos dentro, miren la vez pasada cuando empezó la corrida. Okay, esta es una de ellas. Miren cómo cruzó el ADX alcista, se puso arriba. Así que aquí te voy a dar un buen punto de compra. Right? Si compraste aquí a 3 centavos, boom, 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 boom. Miren cómo se fueron hasta que okay, subió hasta que más de 7 centavos. Okay. En 8 centavos de 3 centavos a 8 centavos en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 días. ¿Ve? Duplicaste tu dinero ahí. Ahora, ¿qué está haciendo? Está peleando sobre el 50. Así que tú puedes decir, ok, cuando esto se cruce, si quieres esperar el momento exacto, boom. ¿Ve? Y esperas que se cruce la verde arriba de la roja aquí para darte el punto de entrada, igual que la otra, ¿ve? Que tenemos 11. Aquí voy a dar varias, por ejemplo, Hemp. Okay, miren cómo Hemp rompió el 50, pero mira, antes de romper el 50, aquí ya estaba cruzando y había hecho rompimiento del 50 promedio móvil. Igual se fue como de 2 a 5 centavos. Ahora, aquí cuando esto se cruce y rompa el. Aquí el 50 y el 200, ahí va a ser un buen punto de compra de estas acciones. Okay, así que lo puedes usar en toda la herramienta para afinar tus puntos de entrada. Okay, así que por ejemplo el que dimos el otro día, Enfin, right, miren cómo se acababa de cruzar. Right, aquí también se había cruzado MACD, okay, había hecho rompimiento del 50 y ahora ha ido lateral aquí, right, pero esta es una que está dando señal así porque rompió el 50. Otra que había tenido divergencia también, porque miren el bajo este comparado con este bajo. Así que hizo un bajo más bajo y aquí un bajo más alto. Boom, y empezó a ir alcista ahí.
preguntas, alguna pregunta sobre cómo usar los promedios móviles con el ADX. Hoy aprendimos el ADX y el Directional Movement Index. Que si quieren esta plataforma pueden ir a vicenteluz.com. Ahí le he negociado con TC2000. Si van aquí a vicenteluz.com, perdón, vicenteluz.com. El link aquí está, okay. Y ahí te da que puedes comprar te dan $25 de descuento, okay, cuando compras este TC2000, right, el sistema de gráficos. Es $30 al mes si quieres estos charts. Si no, lo puedes usar obviamente siempre en stock charts gratis. Y te da la opción, cuando pones aquí Get Started, describirte también si quieres agregar. Son $30 si quieres la data. Si quieres tiempo real de data, entonces puedes agregar, creo que son como $13 más al mes, y te da, puedes ver la data a tiempo real. Quiere decir que cuando está abierta la bolsa vas a poder ver de segundo a segundo cómo va cambiando la acción. Si no te importa tener un pequeño demora, puedes usar el de 29. Vamos a ver aquí. Sí, en intraday podrías hacer a corto plazo, pero obviamente el ADX, lo más grande de la temporalidad, como estamos usándolo aquí en el daily, es más fuerte en el daily a que, por ejemplo, en 15 o en 20 minutos, pero igual te va a funcionar en todas las temporalidades. Recuerda que todos los indicadores funcionan en todas las temporalidades, pero lo más grande de la temporalidad, más fuerte es la señal. Okay, así que ahora mismo, por ejemplo, Telsa, encontramos una bonita señal ahí en Telsa. Miren el ADX, bien expandido. La tendencia diciendo alcista. El MACD cruzando. Y cabal, un Doji Bull. Así que aquí. Ahora, ¿qué strike compraríamos? Ahí es donde determina si lo vas a comprar como acción o como opción. El análisis es igual. La diferencia es, ahora en opciones tienes una extra paso. Okay, vamos a entrar aquí para ver, okay, qué voy a comprar, qué mes voy a comprar de Telsa. Okay, entro aquí a Choice Trade, por ejemplo. Cualquier broker funciona, pero obviamente aquí estamos dando el ejemplo en Choice Trade. Pongo Telsa. Ok, quiero ver las opciones. Y ahora tengo que determinar, ok, Telsa, sabemos que va a correr, pero le tenemos que dar tiempo, right, que corra. Así que, por ejemplo, le compraría enero. Ok, y ahora determino el strike, right. Si yo compro, quiere decir que enero 20, quiere decir que tengo, se expira enero 20, tendría hasta enero 20 para que corra. Ahora, ¿qué strike le compro? Por ejemplo, si compro, por ejemplo, el 210, puedo comprar el 220, puedo comprar el 230. Ahí es una apreciación, right, de cuánto creo que va a subir Telsa. Obviamente, lo más lejos que compra, más a riesgo, right, porque tiene que correr más. Pero si sí corre más, gano más. Right. Okay. Así que dependiendo. Ahí el riesgo que estoy dispuesto a tomar. Así que, por ejemplo, si yo compro el 210, estamos hablando que tiene que cuesta $500 el contract. Ahora, si compro, por ejemplo, 220, me cuesta 240 el contract. Okay. Pero obviamente, comprando 220 está un poquito más, es factible, pero está más arriesgado. ¿Ve? Ahí tienes que ver puntos altos. ¿Ve? Por ejemplo, aquí hay un techo en 230. Pero recuerda aquí que hizo un doble techo en este 200 promedio, que si empieza a caminar y rompe este 200, rápido se va a ir a 230, 240. Que es una cosa que puedes hacer es ver, ok, miremos en la página Earnings
a Whisper para ver si tiene algún reporte de utilidades, porque piensa que el reporte de utilidades le puede dar la fuerza. Por ejemplo, enero 25 va a ser su informe. ¿Qué quiere decir esto? Que enero 25 van a decir, okay, que hay un, van a dar al público cuánto ganado en los últimos 3 meses Telsa. El día que anuncian que es enero 25, aquí a las 4 y 10 de la tarde, ese día puede haber un impacto, un movimiento fuerte en esa acción. Okay. Que sí, obviamente, si quiero aprovechar ese correcto, entonces tengo que comprar, por ejemplo, el de enero 27. Okay. Que un buen strike comprar sería, o el de febrero. Okay. Pero fíjense que lo más lejos, por ejemplo, si yo compro el febrero, el 220, estamos hablando de $6, la opción. Si compro el de enero 27, el 220, estamos pagando 3.20. El 2.15 estamos pagando 4.45. El 2.10, 6.15. Okay. Yo compraría, yo lo miro bien factible aquí el 2.20, porque cuando reporta utilidades, okay, yo creo que Telso puede hacer una movida. Y recuerden que para nosotros ganar, no necesariamente tiene que romper los 2.20, porque si solo empieza a caminar aquí y se acerca a 2.20, el precio de esta opción que hoy la compramos en 3.20 va a ir subiendo si lo hace rápido. Okay, así que este es el que me gusta a mí, el 2.20 enero 27 call. Okay, que lo voy a poner aquí en la bolsa. Vamos a poner aquí Telsa 2.20 enero. Voy a poner January 27 call at ¿cuánto cuesta ahora mismo? $3.20. Ok, así que ahí te pongo el strike, la empresa, el strike es 2.20, fecha de vencimiento enero 29, es un call, la dirección y cuánto cuesta. Así que Telsa se mira bien bonito, ¿ve? Cumple todos nuestros parámetros. Aquí. Okay. 2.20 call, así que estamos anticipando que va a la alza. Obviamente, si estás comprando las acciones, las compras a 2.02. Okay. Si ves que hay diferencia, el análisis es igual, solo tú determinas si compras las acciones o compras la opción. Recuerda que las options requieren menos capital, pero tienes el vencimiento, que en las acciones requiere un poquito más de capital. Porque aquí cada acción te va a costar $202. Preguntas, vamos a ver. Hay una que se llama GBLX. Si sí, hay bastantes de marihuana, obviamente nosotros lo que hemos hecho es hemos encontrado las mejores, right? La que postea 11, pero hay bastantes de marihuana. Si te pones a buscar ahí, va a haber miles, right? Pero tienes que hacerle el análisis, right, de cuáles son las más fuertes en esa industria, en los estados claves. Okay. Así que Telsa, así que lo importante aquí es ver esto, porque entonces cuando me preguntan, esto es lo que quieren ver, right? Si dicen, ok, están viendo una acción, ¿cómo está el ADX? ¿Cómo está el MACD? ¿Cómo está esto? ¿Se está rompiendo el 50 o el 200? ¿Haciéndote algún patrón? Eso es lo que debes estar enfocando. No, por ejemplo, viendo oh, Netflix, por ejemplo, si hay potencial de compra, como hoy me preguntaron Netflix, ¿cuándo era el potencial de compra en Netflix? Era aquí, ¿verdad? Cuando rompió, aquí cuando rompió, miren esta, la línea roja, ahí rompió el 200. Aquí te dio otra oportunidad de entrada, porque cuando rompe el 200 y viene a rebotar, es como, yo siempre digo, es como el bus regresó por ti. Así que si no habías entrado aquí en el rompimiento, vino y rebotó en el 20 promedio móvil, que es el patrón, right, la estrategia que enseñamos hoy, rebotando en el 20. Así que ahora has podido comprar aquí o aquí. Y miren, mega ganancia que tuviste solo siguiendo el rebote. Ahora, porque escuchaste en las noticias que Facebook
estás comprando a Netflix, pero miras el gráfico no te está diciendo nada, ¿eh? ¿Sí? Así que lo que tienes que ver es el gráfico, no las noticias, ¿eh? Okay. El gráfico te va a dar encontrar con estos scans, ¿vale? Encontremos aquí, ¿vale? Por ejemplo, los rompimientos de 200, rompimientos de 50, WPG, ¿vale? Por ejemplo, miren este. Aquí está la línea azul, rompió la 50 y se puso abajo y ahora está queriendo romper otra vez la 50, pero todavía no la ha hecho rompimiento y no tenemos confirmación del ADX, ¿eh? Porque todavía para un señal alcista el verde tendría que estar aquí arriba del rojo. ¿Okay? Así que hoy no hubo señal. La que sí tenemos confirmación es Telsa. Este es el chart que quieres ver, right? Telsa, ADX confirmando, rompimiento al 50. MACD cruzando la 0, ¿ve? Que cuando cruza el MACD la 0, que eso vamos a ir en otra lección, ahí te está dando señal a la alza. Así que tengo aquí ADX, el DMI, que es el Directional Movement Index, y el MACD. Okay. Así que el ADX aquí me está dando. Solo me está diciendo que está empezando a caminar. No te da la dirección, porque acuérdense que siempre si está bajando o como aquí, esto estaba subiendo porque me estaba diciendo que la tendencia empezaba bajista. Ahora está subiendo, pero como está rompiendo, me está diciendo que la tendencia. Él siempre sube cuando empieza a moverse a la alza o a la baja. Siempre sube este ADX. Okay, este es el que nos dice aquí, el directional movement. Boom, acaba de cruzar el verde, que es el DI positivo, cruzó el DI negativo, que es el rojo. Cuando el verde está arriba del rojo, es tendencia alcista. Sí. Okay. La confirmación del indicador DI. Sí. Sé que este es el. Okay. La señal, el verde está arriba de rojo, y ahora cuando estás más separado, más fuerte, ¿eh? Quiere decir que está aquí se cruzó diciendo alcista, aquí te están confirmando que viene una subida de Tulsa, ¿eh? Okay, así que usas estos indicators como la confirmación. Okay, así que recuerda que en el nuevo sitio ahí voy a postear la clase, también la voy a postear en el chat, ¿eh? Pero pueden verlo ahí en. Van a quedar archivado ahora todas las clases en el sitio web ahí que posteé las lecciones de Forex y las lecciones de Bolsa de Valores. Ok, así que feliz noche a todos, éxitos y nos vemos mañana.